Carmela. 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 ¿Qué espaviento trae usted ahí? Ah, no, de que vengo contento. Sí que allá, a mi amigo le encontré por allá y me prestó el teléfono y le llamé a mi novio. Ah, le llamaste a tu novia, al amor de su vida, ¿qué dice? Le llamé y me dijo que viene para acá. ¿Y cómo va a venir? Qué felicidad, ya voy a tener yo quien me ayude. ¿Cómo va a venir ella por aquí? ¿Tres mujer para mí? ¿Cómo va a venir ella por aquí? ¿Qué bien, casa que yo conoce? Yo le di la dirección, le dije yo que ahí por la vuelta de la cabra tenía que apiarse, le dije yo. Pero imagínese que ella ni conoce, a ver de dónde viene, como... Ah, bien, ella viene de la ciudad. Imagínese, y aquí, donde nosotros vivimos. Vaya, pero como yo le di la dirección, yo la voy a ir a esperar hasta donde ella pueda ir. Imagínate, pues, no, hijo, ya te vas a andar mal, vos. Pues sí, yo me voy a traer para acá a la muchacha, pues. Vaya, imagínese, pues, ha salido ya bien buzo para... Pero imagínate que le dijiste que no hay agua aquí, tiene que ir a lavar allá al río. Ah, que sea ahí para volver a rebuscarle, pues no le puedo decir yo nada de ella. Pues. Porque bien sabes que aquí no está cayendo agua. Ay, yo no sé, pero yo ya viene para acá y yo por eso estoy contento porque pues sí, mi amigo ahí me ayudó, pues y yo estaba esperando eso. Pero mira, hija, mejor, porque vamos a tener ahí que para ir a Tres Leñas con ella. Sí, tiene que ir para planchar pues sí, la ropa. Para que le anden enseñando conociendo el lugar, está bueno. Llévate el corvo, porque bien sabes que por ahí por camino está bien montón. Tienes que ir abriendo camino ahí. Ah, pues por eso lo ando aquí el corvo, que no lo dejo. Y ahorita te vas a ir a traerla, supuestamente. Sí, tengo que ir a traerla. Voy a venir en camino ya. Ay, no, vos bien buzo has salido también. Pues sí, como no tenía teléfono, le dije a mi amigo y me rebusqué. Ya, ¿te acordaste que decía mi papá que... te tenías que fijar primero para andamarte, no que ya te querés andamar? Ya, pues sí. Ni pero... edad tenés todavía. Ah. Y yo me rebusqué allí, pues. Ah, pero imagínate, porque la hipota que vos decís que tanto te quiere va a venir aquí y a ver. Ah, pues cómo sí, va a venir, ella. Ya viene emocionada, pues viene a conocer aquí el rancho, pues, donde yo vivo, pues. Ah, entonces, date a traerla, entonces. Como vos venís contenta. Me voy a traerla, pues sí, porque yo le hablé y me dijo que ya venía. Ah, no, se va a ir por otra parte. Tenés cuidado. Pues, demasiado, mamá, ha salido buzo, ya se quieren damar, dice. Y a ver cómo va a salir, ¿sí? Vamos a salir de aquí. Ay, mi amor, pues sí, mire que ya vamos a llegar casi a la casa. Ah, sí. Y ya se la casa. Sí. Esa, ¿eh? Pero yo me imaginaba que era una cabaña o al menos una casa más de, no, hombre, de otro si, estilo, pero si eso usted, no. Si usted no se imagina, mire, cuando llueve, no, hombre, si eso se pone bonito, está más fresco, se pone. ¿Para dormir, pues? Pero vos me dijiste que, o sea, en mi mente, pues, que era más o menos una casa de dos plantas o al menos, pues, una casa de más, otra alta sociedad, pues. Ay, eso se imaginaba usted, no, hombre, y no le dije también de que tenía un terrenito, pues. Ah, sí, me dijiste, los días, pues sí, terreno, ahí, ¿cuál es? Ahí tengo el terreno ahí donde voy a sembrar yuca, siembro frijol, ayote, y incluso hasta mi mamá me ayuda, pues, y le voy a enseñar a usted también que a sembrar, pues. Pero, ¿cómo cuánto? Porque me dijiste que eran terrenos, ¿verdad? Como, no, era solo... como una tarea y media, quizás, lo que cultivo yo. Ah, pero me dijiste que era bastante, ¿no? Eso. No, pues sí, ese es el terreno que además, tengo yo. Además, aquí pues se ve pequeñito el terreno, ¿no? Ese es el terreno que tengo yo para poder cultivar allí, pues. No. Sí. Vaya, mire, aquí es la casa. Aquí está mi hermana. Carmela, mamá. Ya vino. Ya vinieron. Buenas. Sí, ay, ya vino mi hermana espiritual. ¿Eh? Ya vino. Hola, hola. Ay. ¿Ya la trajiste? Bonito. Sí. Aquí, sienten estas sillas, porque estas las compramos aquel día a don Juan. Están. Sí, por ahí sienten. Mire qué bonito este bolsón. Trae globitos, mire. No, sí, sí es bonito. Como ese bolsón es caro, porque como es de la ciudad, por eso trae cosas bonitas. Pues. Ah, sí. Imagínate, yo pensaba que no se iba a dar aquí en la casa, pues. Bien, si leí la dirección yo lo voy a traer allá y pues por ojo vino. ¿Qué traerá ahí, mamá? Sí, que... ¡Ah! ¡Y mire! ¿Y a dónde es que va a dormir allá? Aquí, en el corredor le vamos a dar allí para que... En el corredor, que no dijiste que en el cuarto de mi mamá, que 20 años tiene ella de dormir. Pues sí, allí vamos a ver dónde la acomodamos porque... Bueno, ahí en el cuarto no creo, porque ahí en el corredor no creo, porque allí hay...
pulgas, le van a pegar las pulgas, Sí, a picarlo. Y entonces, ¿dónde voy a dormir yo? Ay, pero yo no sé, pero ahí en el cuarto de mamá la vamos a acomodar. Y le huele, mira. Y ni tenemos tusa, mamá, para que le amarre una tusa, mire. Y que sea como una bolsa, amarrarle el pelo, hijo. Lo vamos a amarrar. Pero mira, que le huele el pelo. ¿Y tú? Porque no trae cola, dice que la ciudad viene. Sí, pero que en el bus, en el viaje la perdió, ¿por qué no? Pues no trae nada. Solo un cuarto nomás hay. Entonces, en el cuarto de mi mamá tiene que ir a dormir ella. Y mi hermana tiene que dormir ahí, duerme en los pollos. Ay, y no. Yo aquí en el corredor no. Bien, sabes que ahí hay mucho piojillo ahí y me sale un puño de roncha. No hay más donde se quede ella. Y ella de la ciudad no puede quedar aquí en el corredor, tiene que acomodarse bien. Sí, más que bien delicada. Ah, sí. Por eso tiene que quedar. Y también está aquella cama que no tiene petate, casi ni sirve, man. Pero esa cama, mucho ruido hace para dársela a ella. Sí, y mire, y aquí se tiene que levantar a las 5, mira, a hacer desayuno. Porque yo me levanto temprano, porque saco la masa así, miren, la piedra, y mi hermano me ayuda también. Ahí tiene que hacerle, imagíname. Sí, pero no. Yo nunca he hecho eso. Y va a echar las tortillitas. Pero va a aprender, tiene que aprender. Sí, porque aquí se trabaja. Bueno, me imagino que va a aprender, ¿no? ¿Y cómo le vamos a hacer? Quizá las compra las tortillas. Ah, tiene que enseñarle a mi hermano. Ya le va a enseñar. Sí, porque imagínate, no hay ni cómo hacer para ayudar. Sí, porque mire, ya se está ocultando el sol ya. Ya va a anochecer ya. Pero como ella viene de allá, por eso que no. Vaya, pero entonces vaya a coser los frijolitos, Mico. Le voy a enseñar a dónde está el cuarto. Pase para eso. ¿Qué traes de aquí? Así ahí traía un montón de cosas. Trae bolitos bonitos de la ciudad. Y vos no vas a ir a enseñarle también el cuarto. Bien, voy a ir a enseñarle dónde se va a acomodar mejor. Vamos. Ahí traía más cosas. Mire, quizás. Solo cosas finas. ¿Qué va a poder hacer oficio, mamá? Vamos, tenemos esto. Vámonos, mamá. Vamos a ver, allá. Apúrese. No me esté pegando. Ahí para la cocina, lleve la leña. Ahí póngala. Mira, se la va a hacer, mire. Va. Y cuando, hágale, quiero ver. Mire, cuando venga la del norte para acá, tiene que agarrar ligero. Hágale como le enseñé yo. Así pues. Yasmita. Sí, ahora qué quiere. Ah, yo le quería decir que sí iba con la Carmela a lavar el maíz ahí al río. Vamos a ir al río ya. Yo no sé a dónde van a ir a zamparse. Yo no quiero, ustedes que no entienden que yo no estoy acostumbrada a esta clase de vida. Ahora vamos a hacer tamales. Ustedes, sinceramente, sí, son pobres. A mí no me gustan esas cosas. Que no entienden ustedes. Lo peor que no le vendió crema. Ni queso para que lo yo no estoy acostumbrada a esta clase de vida, ustedes son pobres, además, miren, hasta me estoy enfermando a comer lo mismo todos los días, frijoles con huevo que me dan. Y a mí eso no me gusta. ¿Y de qué se queja si nosotros le hemos brindado? Usted mejor no diga nada, porque el suelo, la cama. Cuando usted me va a vigilar que yo estoy con su hermano. Y si esa vez yo iba esa ratito pasando y me mire y así pasé, no lo olvide, y usted diciendo ahí. La verdad, yo no, yo estoy harta de vivir aquí con ustedes y que ustedes me agarren como que soy trapeador. Yo no quiero vivir esa cosa así, de más que decirle hasta la hablado naco que ustedes tienen, me está pegando a mí. Ay, lo disculpa. Ay, discúlpeme, yernita. Ay, no. ¿Qué pasó? ¿Por dónde va, Rosita? Yo, mira, de mí me voy porque la verdad estoy harta de la vida que me estás dando vos. Pero ¿y por qué? Si aquí está bonito. Bueno, me prometiste eso, la vida como estoy viviendo yo en esta gran pobreza. La verdad, sos pobre y yo no estoy acostumbrada a vivir una vida así. Pero no le gusta así como está, así. No. Mire, que yo la quiero, pues usted sabe. Pero es que de amor uno no come ni vive bien. Imagínate que me dijiste que tenías tareas de milpa, manzanas de milpa y no tenés nada. Pues yo tengo la tarea y media y que le dije que trabajo. Pero no es ni tuya, no que te la prestan para que te la rendan, para que hagas milpa. Pues sí, para sembrar yo ahí siempre. Ahí le iba a ayudar a sembrar, le iba a enseñar a sembrar a usted también, pues. Yo no estoy acostumbrada a vivir una vida así. Yo me merezco algo mejor. Y de tu familia no digamos, todos son nacos, la verdad, son pobres y nacos y
Así es que yo estoy harta y mira, sí, yo mejor me voy. Eso yo la quiero.